Entonces, a ver. ¿Dónde tiene que mostrarte el formulario? ¿Dónde tendría que mostrarte el formulario? En el mismo lugar donde te muestre el listado, solo que en vez del listado tiene que mostrarte el formulario. ¿Dónde te muestra el listado? El listado te muestra en la vista, ¿sí? Lo que muestra el usuario. Aquí está vistas, entonces te vas a pedidos, que pedido que es el controlador, y este es el index, ¿no? Ok, y se acuerdan, aquí llenábamos la tabla, ¿no? Con 5 columnas, código de pedido, cliente, artículo, unidades, fecha, ¿no? Bien. Entonces aquí le habíamos puesto buscar pedidos, ¿no? Recibíamos la lista de pedidos y lo mostrábamos en esta tablita, ¿sí? Bien, entonces, en realidad, esta tabla, ¿cuándo vamos a mostrar? Cuando recibamos algo, ¿no ve? Si no recibimos nada, no tenemos que mostrar. ¿Y cómo sabemos cuándo recibimos? ¿En qué objeto recibimos? En realidad aquí le decimos, ¿no?, que estamos recibiendo un modelo. ¿De qué tipo es el modelo? Una lista de pedidos. Ahí le estamos diciendo que esta vista va a recibir una lista de pedidos. ¿Ok? Recibe la lista. ¿En qué variable objeto recibe el modelo? En esta, modelo, ¿no? Así se llama, con mayúscula. Ahí lo recibe, ¿sí? Es por eso que, si se fijan, aquí en la tabla poníamos model. La lista la recibía aquí y cada vez extraía el pedido y lo mostraba, ¿no? En este objeto recibe. Entonces, ¿cuándo no voy a mostrar la tabla? Cuando el modelo sea diferente. ¿Cuándo voy a mostrar más en la tabla? Cuando el modelo sea diferente de nulo. Cuando el modelo es diferente de nulo, voy a mostrar la tabla. Si es diferente de nulo, quiere decir que hay el modelo, ¿no ve? Existe el modelo. Entonces, todo eso le vamos a poner dentro, ahí, sí, dentro del if. ¿Ok? Estamos poniendo un if. Si modelo es diferente de nulo, quiere decir que hay un modelo, entonces va a mostrar la tabla. ¿Sí? Cuando ustedes quieren mezclar el HTML con código, entonces para que yo pueda poner un bloque de código, tengo que poner este símbolo, que es la arroba, que quiere decir que a continuación voy a escribir código Razor de C#, digamos, ¿no? Entonces, todo el bloque que está entre llaves, pues, es el HTML, ¿no? Se fijan en el HTML, también aquí adentro, en el body, he puesto todo el contenido de la tabla, todas las filas, ¿no? Y también he puesto en una arroba, ¿no? Con sintaxis de Razor del C#, entonces ahí está haciendo un ciclo, ¿no? Se fijan, siempre estoy poniendo arroba, ¿no? Cuando estoy especificando, pues un código diferente al HTML, ¿no? Bien. Listo, entonces, eso me va a decir que va a mostrar solamente cuando haya información. Cuando no haya, no va a mostrar nada. ¿Y dónde voy a mostrar el formulario? Aquí arriba, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el formulario? Podemos hacer en HTML formulario, ¿no? ¿Recuerdan cómo es? Form. ¿Cuáles son los parámetros importantes? El ID. Le podemos poner FRM buscar si quieren. El name. Tanto el name como el ID van a ser iguales. ¿Qué otro es importante? El action. ¿Qué voy a poner en action? En action voy a poner dónde o quién me lo va a buscar, digamos. ¿A qué archivo o qué programa o aplicación me le voy a enviar los datos para que me lo busque? ¿Cuál es la acción que te lo busca? El action. Si me voy al controller, este es el controller, ¿no? ¿Cómo se llama la acción que te lo busca?
el index, ¿no? Porque aquí busco y le paso, ¿no? Entonces, index. Entonces, ¿el action cuál va a ser? Raíz. ¿Cómo se llama el controller? Pedido y la acción index. Recuerden que esa es la nomenclatura que usamos, ¿no ve? Empezamos con el controller y luego del controller viene la acción index. Este va a procesar la búsqueda. Entonces, ¿qué otro método viene? Perdón, ¿qué otra opción? Método, ¿no? Aquí le pongo post, ¿no? Ok. ¿Qué voy a poner dentro del formulario? Dentro del formulario voy a poner, pues, ingrese el identificador o el código del pedido. Podría buscar por pedido, ¿no? Ingrese el código del pedido y la caja de texto, ¿no? Entonces podría ser, ¿cómo hago eso? En HTML5, label creo que es, ¿no? Label, número de pedido. Número de pedido. ¿Y cómo se hace la caja de texto? Input. Ok. La caja de texto donde el usuario va a colocar, ¿no? Lo que quiere buscar, el número de pedido. ¿Qué datos tengo que poner aquí? El ID, no sé si es el ID o el name. Aquí le podemos poner, no sé, pues, TXT, número de pedido. Name. En los dos le vamos a poner lo mismo. Tanto name como ID, ¿no? ¿Qué le sigue después? El type, que te dice que es una caja de texto, ¿no? ¿Algo más? Creo que es todo, ¿no? Y algo importante, como estamos utilizando Bootstrap, entonces le vamos a poner que es un formulario, un control de formulario, form control, ¿no? Para que se vea mejor. Esto es parte del Bootstrap, ¿no? Form control. ¿Qué más me falta? Un botón, ¿no? En HTML5 le puedo poner un button, ¿no? Un button. Y aquí le puedo poner type, creo que es. Tipo submit, ¿no? Para que envíe. Y aquí le voy a poner buscar, ¿no? Y también le puedo poner, creo que class from com. Los botones tienen clases también en Bootstrap. Para poner una clase de botón se pone btn. Y aquí ustedes pueden buscar, hay varios tipos de botones en Bootstrap. Le pueden poner primary, btn-primary. Esto es cuestión de buscar en internet y ver para qué sirve cada uno, pero digamos que es uno de los más comunes para esto, ¿no? Bien, entonces le he puesto una etiqueta, label, un input, una caja de texto y el botón. ¿Verdad? Bien. Si lo coloco así, se va a ver, pero no se va a ver muy bien, digamos, ¿no? Entonces, es bueno un poquito maquetar esto. Entonces, le voy a poner un div, ¿no? Le voy a poner un div. Y aquí le voy a poner para que sea un panel, ¿ya? Con un panel default, ¿no? Un panel que tiene. Han llevado esto, ¿no ve? Esto es de HTML5, pero las clases son del Bootstrap, ¿no? Tiene un panel header, algo así es. Hidden. Es la cabecera del panel. Más o menos todo esto le estoy poniendo en un panel, digamos, ¿no? Para que se vea mejor, ¿no? Una cabecera del panel le voy a poner buscar pedidos, ¿no? Es como el título más o menos de todo este sector del formulario, digamos, ¿no? Luego de este viene el div para panel de body.
donde está el cuerpo del, de lo que quiero poner. Y aquí puedo poner un div para especificar que va a ser un form group, ¿no? Aquí hay varios de form, si se fijan, ¿no? Aquí hay form control, form group, para agrupar formularios, pero yo voy a poner un form inline. ¿Para qué es el form inline? Para que todo me lo ponga en la misma línea. Como quiero que sea algo resumido, le pongo form inline y todo me lo va a poner seguido, ¿no? Entonces, todo lo que esté aquí adentro es todo lo que he colocado, ¿no? Aquí, todo esto le voy a poner aquí adentro. Listo, ¿no? Entonces, simplemente aquí he maquetado para que se vea un poquito mejor, con un panel, con un título, y lo he puesto inline, o sea, todo en la misma línea, ¿ok? ¿Qué más? Eso sería por parte del formulario. Con eso termina el formulario, ¿ok? Ahora, cuando yo le haga clic en el formulario, ¿qué va a pasar? ¿Qué dato va a enviar al, aquí al index? ¿Qué dato le va a enviar? Eso deben saber. ¿Qué le envía al index? Los datos que he colocado. ¿Cuáles son los datos que he ingresado? Están en la caja de texto. En la caja de texto es lo que el usuario ha ingresado. A ver, ¿cómo se llama la caja? TextNumPet. Cualquiera de estos a veces son sinónimos, digamos. Por eso es que he puesto los dos. ID o name, ¿no? Entonces, tiene que ser una variable de este tipo, ¿no? TextNumPet, ¿no? Entonces, cuando yo le haga el submit, es el valor de esta caja de texto le va a pasar a este action. ¿Qué quiere decir eso? Que mi action, perdón, ¿dónde está mi action? Aquí está, ¿no? En el controller. Tiene que recibir, ¿qué cosa? Un string. Y tiene que ser el mismo nombre, exactamente, el mismo nombre de la caja de texto. Name, si quiere, ¿no? El name y el ID son casi sinónimos, entonces, por eso es que lo repito, ¿no? Entonces, el mismo del name, txt, tengo que poner aquí. O sea, quiere decir que el index recibe una cadena como parámetro, ¿no? Ok. ¿Y qué pasa cuando no recibe? Recuerdan que les he indicado que, ¿cuál es la forma de llamar? Les he dicho, ¿no? ¿Ve? HTTP, servidor, ¿no? ¿Ve? Aquí viene el controlador y después viene la acción, ¿no? ¿Ve? Entonces, ¿cómo sería aquí? Localhost. ¿Cuál sería el controlador? Pedido. Y la acción, index. Cuando yo le paso un string, ¿cómo le paso? Una variable string, ¿cómo le paso? Eso deben saber. Para poner variables, se pone un símbolo de interrogación y la variable, digamos, txt, numpet, igual, no sé, qué sé yo, hola, ¿no? Le estoy pasando el pedido hola, digamos, ¿no? En una cadena, ¿sí? O sea, le estoy pasando una variable que se llama txtNumPet con un valor hola a la acción index, ¿sí? Está bien, le paso lo que voy a buscar, digamos, voy a buscar el número de pedido 5, digamos, ¿no? Entonces, le estoy diciendo que me lo busque el 5 en los pedidos y me lo va a buscar, porque le estoy pasando esta variable con este valor. ¿Sí? Esa es una forma de pasar los datos, digamos, ¿no? En el URL. Pero, ¿qué pasa si yo hago esto? Si yo coloco esto. ¿Le estoy pasando algún parámetro? No le estoy pasando parámetros, ¿no ve? Cero parámetros. Vacío, si quiere. Nulo, si quiere. ¿No ve? Entonces, mi sistema tiene que ser flexible, o el sitio, para que me acepte parámetros como para que no me acepte. Entonces, para que yo pueda soportar que no me acepte o me aparezca o pueda recuperar parámetros vacíos, ¿qué tendría que colocar? Entonces, le digo que recibo una cadena, pero que si no recibo nada, va a ser vacío. Y por eso es que le pongo igual vacío. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo llamo a esto,
¿cuál va a ser mi cadena? Va a estar vacío. Si yo le paso nada, entonces por defecto va a ser cadena vacía. Pero si yo le paso algo como esto, no va a ser cadena vacía. ¿Qué va a ser? Va a ser el 5, pues. Por esto le estoy pasando el 5, entonces no va a ser vacío y va a ser 5. ¿Ya? Ese es el truco, digamos, para que yo le ponga un valor por defecto. ¿Ya? Aquí más o menos estoy diciendo que por defecto va a ser vacío cuando yo le pase algo. Si no le paso nada, va a ser vacío. Y si le paso algo, va a ser lo que le estoy pasando, ¿no? Que sea un 5 o lo que sea, ¿no? Bien. Entonces recibo aquí lo que quiero buscar. Entonces, en vez de ponerle aquí vacío, ¿qué le voy a pasar? La variable. La variable que recibo como parámetro le paso al método del modelo para que me busque el pedido y me recupera la lista de pedidos de esa búsqueda y muestro, bueno, le paso a la vista esos pedidos solamente de esa búsqueda, ¿no? Y cuando es vacío, seguramente esto va a ser vacío también, ¿no? Ahora, siempre le voy a pasar este modelo, que es la lista de pedidos. Pero, ¿cuál es la idea aquí? La idea aquí es que no me muestre cuándo, cuando el modelo es nulo. Aquí la tabla estoy mostrando cuando el modelo es diferente de nulo, ¿verdad? Cuando recibo nulo. ¿En cuál recibo nulo? ¿En este? No, no recibo nulo. Puedo recibir vacío o puedo recibir lo que el usuario me ha pasado. Entonces, digamos que aquí tendría que hacer algo para poder diferenciar cuando le paso nulo o cuando no le paso nulo. ¿Verdad? Entonces, si quieren por defecto, le puedo poner aquí esto. Y aquí puedo preguntar, ¿no? Si txt es igual a vacío, ¿pedidos qué va a ser? Pedidos va a ser nulo. Y si no, ¿qué va a ser? Va a ser esto, ¿no? Aquí estoy declarando con anticipación. Y si la cadena que me ha pasado es vacía, pedidos le estoy poniendo en nulo. O sea, el modelo va a ser nulo. Pero si no es vacío, voy a poner lo que me resulte de la búsqueda, ¿no? Y le paso a la vista pedidos. Que en algún caso, si está vacío, le voy a pasar nulo, ¿no? Y nulo va a pasar. En ese caso, va a detectar que es nulo y no va a mostrar la tabla. Pero siempre va a mostrar el formulario, ¿no? Bien, entonces, con eso ya estaría, creo, ¿no? Aquí está el formulario. Siempre va a mostrar el formulario. Y la tabla va a mostrar solamente si hay un modelo que se resume. Probemos, a ver si no nos hemos olvidado nada. Entonces, okay. Cuando yo le haga clic aquí, le estoy pasando algún modelo. No, modelo nulo. O sea, debería mostrarme solamente el formulario. Y está bien. Solo me muestra el formulario. Si se fija, me ha mostrado en una... Este es un panel. ¿Ya? Así como una... Como un cuadradito que me contiene, ¿no? Aquí está el título. Aquí dice número de pedido y aquí ingreso, ¿no? Y buscar. Entonces, aquí voy a poner pues un número, ¿no? Digamos el 5. El 5, digamos, ¿no? Le pongo buscar. Y le va a pasar un valor, ¿no? Le va a pasar un valor y va a buscar ese 5 en el modelo, en la base de datos, ¿no? Buscar. Bueno, la primera vez aquí tarde siempre esto. Espero que no salga error. Ok. Entonces me ha salido todos los que contienen el 5, ¿no? ¿Se fija? Todos los que contienen el 5 en el número de pedido. Si quiero uno exacto, pues puedo ponerle aquí el 55, ¿no? 55 hay. Ya busca más rápido. 55, ¿no? Si quiero el 61, no sé si habrá. 61.
¿no? Entonces, siempre me va a mostrar el formulario arriba y aquí dependiendo de qué es lo que quiero, ¿no? Ok. Entonces, cuando yo llamo a esto, no le paso ningún pedido, ¿verdad? Entonces me va a mostrar solamente el formulario. La tabla no me está mostrando porque el modelo es nulo, ¿sí? Pero cuando ya le paso un valor, quiere decir que ya le estoy pasando un valor, entonces me va a hacer la búsqueda y me va a buscar lo que estoy queriendo, ¿no? Listo. Entonces, eso sería la búsqueda, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí en la tablita, en la tabla que estoy mostrando, vamos a agregar una columna para que me muestre qué pasa si yo quiero ver a detalle un pedido. Te voy a hacer clic aquí, ¿no? Clic aquí para que me muestre el detalle. Entonces, tengo que hacer el CRUD, ¿no? Ver, eliminar y editar, en este caso. Y voy a aquí crear una columna con esos tres botones, para ver, eliminar y modificar. Entonces, nos vamos a eso. La idea de maquetar y de utilizar el Bootstrap es simplemente para que se vea bien, ¿no? Es la vista, digamos, ¿no? Pero para la parte funcional no es necesario. Pero En una página web siempre es bueno que se vea bien, ¿no? Bien, entonces, ¿dónde agrego esas columnas? En el index. En el index, aquí en la tablita, ¿no? Tuviera que agregar una columna en la tabla. Entonces, aquí voy a agregar una columna, ¿verdad? ¿Y qué voy a tener en la columna? Nada. Pero aquí le voy a decir que tenga un ancho, ¿no? Un ancho. Estilo le puedo poner. Aquí le puedo poner un width de 200, más o menos una longitud de 200, ¿no? A esta columna, de 200 px, ¿no? Bien, entonces, ¿qué voy a colocar en esta columna? Aquí, dentro del for each. ¿Qué voy a colocar? Tres botones les he dicho, ¿no? ¿Verdad? El primer botón va a ser para ver. El segundo botón va a ser para editar, si quiere. Y el tercer botón va a ser para... ¿Pero por qué estoy poniendo A, no? Sí, un botón. Lo bueno del Bootstrap es que yo el link le puedo volver un botón, ¿no? Entonces, aquí le pongo href. Aquí le voy a poner un numeral para que... Porque todavía no he hecho eso. Los links. Listo, ¿verdad? Bien, entonces para que parezca un botón este etiqueta A, le pongo un class del Bootstrap y le pongo btn, ¿no? Y para el caso del ver le voy a poner btn default. Y voy a ser diferente. Para el editar le voy a poner primary. Primary. Y para el eliminar le voy a poner danger. ¿Ya? De rojo, para que me aparezca en rojo el eliminar. ¿Sí? Listo. Entonces, ya está esto. Solo me falta crear los links, ¿no? En este caso, editar, eliminar. Ahora, recuerdan que cuando en el escritorio, cuando yo le ponía eliminar, me preguntaba, me decía si estaba seguro de eliminar. Lo mismo tengo que hacer aquí. ¿Cómo hago en web, un proyecto web? Tendría que utilizar JavaScript, ¿no? Tendría que decirle, ¿está seguro de eliminar? Entonces, ¿dónde agrego eso? Eso han debido llevar, ¿no? Con clic, cuando le haga clic, ¿qué va a pasar? En JavaScript, ¿cómo sería? Sería return, confirm, y aquí la pregunta, ¿no? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de eliminar, no? No sé si necesito punto y coma, creo que no, ¿no? Bueno, en caso le pongo, ¿ok? Ese es código JavaScript que le pongo en el evento on click del botón. Solamente en el del eliminar para que me diga si está seguro de eliminar, ¿no?
Y eso es. ¿Ok? Y con eso me va a aparecer la... ¿qué se llama? El... Vamos a probar. Los botones. Ah, pero me van a aparecer grandes. Aquí me cometí un error. En el Bootstrap también puedes decir para que los botones se muestren pequeñitos, ¿ya? Y le pones XS, ¿ya? Entonces, XS y XS. Es decir, extra short, extra corto, ¿no? Ok, entonces, ahora sí. Ok, buscamos. Me tiene que mostrar con la columna de esas opciones, ¿no? Perdón, la primera vez siempre esto, ¿no? Ok, aquí está, ¿no? Ver, editar y eliminar, ¿no? Entonces, lo único que tengo que hacer ahora es hacer los links. Cuando le haga clic en ver, ¿qué tiene que pasar? ¿Le tengo que llamar a quién? ¿A otro controlador o al mismo controlador? ¿En qué controlador estoy? Pedido. Cuando yo le haga clic, ¿qué voy a ver? Voy a ver un pedido. ¿Tendría que ser otro controlador? No, el mismo controlador, porque estamos hablando de un controlador de pedido. ¿Tendría que ser otra acción? Sí, otra acción. Mismo controlador, pero otra acción. Ya no va a ser index, va a ser seguramente ver, ¿no? ¿Y qué le tengo que pasar a esa acción? ¿Qué dato le tengo que pasar? El código, la llave. Cuando le ponga editar, lo mismo. Tiene que llamar al mismo controlador, pero a otra acción. ¿Y qué le tengo que pasar? Le tengo que pasar la llave. Y cuando le ponga eliminar, lo mismo. Le tengo que pasar la llave, ¿no? Si se fijan aquí, cuando le pongo eliminar, me pregunta, ¿no? ¿Está seguro de eliminar, no? Aquí le pongo cancelar, no pasa nada, ¿no? No se ejecuta la acción, ¿ok? Bien, entonces, nos alcanza tal vez el tiempo para hacer el ver, ¿ok? Que es más sencillito, entonces vamos a hacer el ver, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos? Le tengo que poner el link aquí, ¿no? Para el ver. ¿Cuál sería el enlace en ver? ¿Qué he dicho que tiene que ser? ¿Qué controlador? Pedido. ¿Qué acción? Ver, ¿no? Podría ser. O visualizar, lo más cortito es ver, ¿no? Entonces tengo que agregarme una acción, ¿no? Voy a detener. Entonces, pedido, ver. Pero además de ver, ¿qué le tengo que pasar? He dicho, ¿qué dato? El código del pedido. Y es esto, ¿no? Este código de pedido le tengo que pasar aquí. Como llave, ¿no? Como siguiente, ¿no? Recuerden que la nomenclatura es controlador, acción, ID. Le estoy pasando el ID aquí, ¿no? Y listo, ya está. Entonces me tengo que hacer esta, en el controlador, esa acción. Entonces, me voy a copiar esto. Bueno, de hecho que no va a ser igual. Pero ya no va a ser index, ¿qué va a ser? Ver. ¿Y qué voy a recibir? Un ID. Estoy recibiendo el ID, ¿no? Recuerde que cuando le paso después, ¿cuál es el orden? Controlador, acción, ID, ¿no? En este caso el ID es un parámetro, pero cuando le paso seguido de un slash es un ID. Si se fija aquí, recuerdo que les he indicado, aquí en route config está, ¿no? ¿Cuál es la idea? Controller, action, ID, ¿no? El tercero va a ser el ID, ¿ok? Entonces, el otro es el ID. Entonces, recibo el ID, ¿sí?
Entonces, ¿qué sería lo que recibo? ¿Una lista de pedidos o un pedido? Un pedido, no una lista de pedidos. ¿Y qué voy a hacer en el modelo? Get pedido. Voy a recuperar un solo pedido, pero no tengo ese método. Se lo voy a agregar en el modelo, en el connection BD. Eso ya he hecho, si mal no recuerdo. Y me lo voy a copiar del otro. He hecho cuando estaba haciendo la aplicación de escritorio, ¿no? Aquí busco get pedido. Creo que no tengo get pedido, ¿eh? Insertar pedido. A ver, vamos a buscar. No me acuerdo. Get. Tendría que ser similar a cuál. Bueno, similar a uno de los que he hecho aquí. No había hecho, ¿no? Ok, entonces voy a hacer similar a uno de estos. No al buscar, ¿no? Al que me dice. Tampoco tengo aquí. Similar a este, ¿no? Pero no va a ser lista. Ok. Entonces, ¿qué tengo que recuperar? ¿O devolver? ¿Una lista? Un pedido. Get pedido, ¿no? ¿Y qué recibo como parámetro? El ID, ¿no? Ok, entonces aquí tengo que pedido, P igual new, pedido, ¿no? Aunque nulo aquí le puedo poner y más abajo lo instancio, ¿no? Ok, ¿cómo va a ser la consulta? ¿Qué necesito recuperar? ¿Qué datos necesito recuperar del pedido? Es muy similar al buscar, ¿no? Es básicamente esto. Básicamente es esto, ¿no? Solo que, me he copiado aquí otro, ¿no? Igual que el buscar, igual que este es básicamente. Solo que, me voy a copiar esta consulta SQL, ¿ya? Me copio la consulta SQL, es exactamente igual, solo cuál es la diferencia. No busco con un like, sino le digo número de pedido va a ser igual a un ID. ¿No? No necesito ordenar porque solamente va a ser uno, ¿no? Listo, ¿no? Número de pedido va a ser igual a este ID, ¿no? Y aquí mi variable, era que copie de este, ¿no? Porque es muy parecido a este otro. Entonces, voy a copiarme esto, que es muy similar. Muy similar al buscar, solamente que es específico, nada más, ¿no? Voy a copiar. Listo. No es cat, es ID, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquí le pongo ID. Y no es varchar, ¿qué es? IN32. Ah, IN32, yo creo, a ver. Sí, INT, ¿no? Ok. Ok. Entonces aquí le pongo ID y en vez de value aquí que le pongo ID, ¿no? Listo. Ejecuto la consulta, recupero los valores, ¿sí? Recupero aquí los valores. Igualito, es exactamente igual, ¿no? Aquí está el pedido, en serio no es X, es P, y no le agrego una lista, y ya está, ¿no? Y retorno P. Que es el pedido. ¿Sí? He hecho igual que buscar. Lo único que la diferencia es que le he dicho que me seleccione uno específico. Un número de pedido igual a este ID que va a ser este, ¿no? Nada más. Recupero todos los valores de pedido y lo pongo en un objeto pedido y ya está. Devolver, ¿no? Bien, entonces, ¿aquí qué tengo que hacer? Punto get pedido. Y le tengo que pasar el ID. ¿Sí? Y una vez que tengo el pedido, le paso a la vista, ¿no?
¿Va a ser otra vista? Sí. Esta acción tiene que tener su propia vista. Se le voy a pasar un pedido a esa vista. ¿Cómo me agrego la vista? Clic derecho. Agregar vista, ¿no? Va a ser la vista del ver, ¿no? Ok. Lo voy a copiar. Hemos quedado. Se ha creado la vista, ¿no? Entonces lo que quería era copiarme. ¿Por qué no es necesario copiar? Ya. Listo. Entonces aquí está. ¿Qué recibo? ¿Recibo un modelo? ¿Sí o no? Modelo. ¿De qué tipo es? Un pedido, no es una lista de pedidos, ¿no? Por eso model.pedido le he puesto, ¿no? Debería de poner solo pedido, solo que no me reconoce. Para que me reconozca le pongo model. ¿No? En título le puedo poner pedido. ¿Qué pedido? Sé el número de pedido. Sería model.got o num pedido es. ¿Recuerdan? Es got pedido, ¿no? Es en el modelo, ¿no? Pues aquí le pongo punto got pedido, ¿no? O sea que me va a mostrar pedido 5, pedido 6 en el título, digamos, y así con su código, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo muestro esto? ¿Cómo muestro la información? Bueno, puedo mostrar de varias formas. A ver. Hay una tabla de definiciones, ¿no? DT creo que es. Una lista de definiciones. Sí, creo que es tabla de definiciones, ¿no? Aquí le voy a poner tipo y descripción, creo que es uno, ¿no? De acuerdo, esto ya. DD. Este es class DL horizontal, correcto. Está bien. Es una tabla donde se coloca una parte del. ¿Se acuerdan esto? ¿Cuál es? Ahorita no me estoy acordando. Para poner una izquierda y una derecha. ¿Cuál es el de la izquierda y de la derecha? ¿Se acuerdan? DD creo que es. Y la definición es. De T, no debe ser de T. Es desde L, creo que es este. Este es de L y este es de T. Así es. Definición y tipo, creo que este es al revés. Sí, creo que es. ¿Sí? Lista de definiciones, más o menos quiere decir. El tipo y la definición, ¿no? Entonces, ¿aquí cómo pondría? Lo primero que voy a colocar, ¿qué es? El código, o el número de pedido, ¿no? Número de pedido. Y el siguiente, ¿qué es? Model. El código del pedido, ¿no? O sea, más o menos, su título y su valor. Su título y su valor. Más o menos es la idea, ¿no? ¿Qué viene después? Código. Nombre del cliente, ¿no? Nombre del cliente. A ver, para saber que no me estoy equivocando. Descripción. Con esto lo voy a mostrar directamente, ¿ya? Y aquí le voy a poner model.descripción artículo. ¿Está ahí? ¿Ya? A ver, vamos a ver si funciona esto. Espero no haberme equivocado. Es como una tabla, ¿no? Donde tienes una izquierda y una derecha, más o menos. Ok, voy a buscar específicamente el 15, ¿ya? Específicamente el 15, ¿ya? Le voy a poner ver,
y me tendría que mostrar el 15. Mira, si se diga es Joaquín, no sé, pues, ¿qué más? Código de pedido 15, ¿no? A ver. Ahí está. Pero no me muestra completamente bien, esto hay que mejorar, ¿no? Entonces ahí me muestra los datos, ¿no? Y tengo que tener un enlace para volver atrás, ¿no? Un botón que me diga ir atrás, ¿no? Eso me está faltando, ¿no? Pero eso lo vamos a pulir en la siguiente clase, ¿ya? Que ya va a tocar. No ha grabado eso, creo. Ah, no ha grabado. Ahí.